Hello from the children of planet Earth. Mochileando llega a Bar Real y hoy voy a hacer una excursión a Cerro Turquesa a mano de Bajo Expediciones. Es un camino de aproximadamente 8 horas ida y vuelta. Nos adentramos a la cordillera y por supuesto que entre esas cosas que pasamos es Laguna Blanca y por supuesto pasamos Guanaquitos, que es una de las paradas que hay acá, para seguir camino al Arroyo Turquesa. Es un camino bastante exigente, estamos a alrededor de los 4.000 metros de altura. Pensé que iba a ser mucho menos, pero vamos a llegar aproximadamente a los 4.100 metros de altura. Ahí tenemos algunos glaciares, el Cerro Mercedario, que es parte de la precordillera, uno de los puntos más altos. Acá estamos en la cordillera central, eso es porque hay muchos picos de altura similar. Por eso se lo denomina a esta zona la cordillera central. Y hay un poco de apunamiento, no es tanto como o puede ocurrir más al norte, la zona de Iglesias para el norte, que ya es puna propiamente dicha y la altura pega. Acá pega realmente, pero no tanto como puede pasar más arriba. Hemos llegado al Arroyo Turquesa. Feliz de la vida, después de 4 horas de caminata llegamos al Arroyo Turquesa. La razón por la de este color es que acá hay mucho sulfato de cobre, eso hace que las piedras se tiñan, producto de la reacción química del agua, del sol, se tiñe. Por supuesto que es un agua que no se puede tomar, pero es maravilloso realmente. Ahora ya sabes, la próxima vez que te quieras hacer una escapada, Bar Real te está esperando.